Hello, hello, hello. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Sí, ahí está el micro. Ok, let's begin. Hola a todos, soy Tun. Shoutouts a todos los que estén ahí en el chat. Bienvenidos a Tequisquiapan, pueblo mágico, que ya no es pueblo mágico porque técnicamente ya no hay pueblos mágicos, pero pues ahí dice que es pueblo mágico, entonces es pueblo mágico. Este es el último match de Winners Final entre los invasores de Irapuato y los locales de Querétaro. Se trata de Leafy Zen contra de Radiovni Krauser. Llego solamente para narrar el último match, lo lamento, pero pues hey, algo es algo, ¿no? Al menos tenemos un poquito de voz para poder narrar uno de estos juegos, que por cierto, el que gane esto avanza a la gran final en lado. No estaba hablando. Oh, rayos. Oh, bueno. Anywho. Ahora sí. Hello. Soy tú nuevamente. Ahora sí vamos a narrar este match. Oh, no. Ok, ya de inmediato se lanzando un poco de sangre hacia los vidrios con la primera stock de Krauser que se borra a raíz de un side B. Oh, no. Krauser con la asistencia para que Liv llegue y mate a Radiovni, pero también mató accidentalmente a C. No creo que quisiera llegar a eso. Pequeña miscomunicación de parte de C y Liv, que solo por ello pueden alcanzar a perder el stock. Pero Leaf todavía está vivito y coleando ahí con la primera y haciéndole bastante daño a Radiovni. Pero llega Krauser a salvar a su bro. Y por el contrario, Leaf termina atrapándose. Y con ese aterrizaje no puedes aterrizar de esta forma contra Game & Watch. En cuanto te pesca, pues te entierra y adiosito con un forward smash. Y eso es justo lo que sucede aquí. Y el equipo rojo se está viendo en una gran desventaja porque se está recibiendo muchísimo, muchísimo daño. Y aquí Krauser es el que va a poder aprovecharse. Sí, señor. Con un backer ahí en la orilla se lo lleva. Uy, Leaf tenía todo para buscar el stock de Radiovni, pero no, no alcanza a quitárselo. Por cierto, shoutouts a los tags de Radiovni y Krauser. Dicen for Val y for Lenguitas. Lenguitas que no pudo venir y pues Val tampoco. El buen Val de Celaya. Oh, snap. Y aquí se va Radiovni también. Y son tres stocks para cada equipo. Leaf haciendo la labor de tanqueo. C con un muy buen counter para mandar a Krauser allá afuera. Y ahora Radiovni se queda solo en el escenario. Krauser todavía no vuelve, pero alcanza a llevarse a Leaf consigo para afuera. Y pone una situación un poco más cómoda para Radio. Pero miren esto. Hay demasiados trades en el centro. Krauser controla la plataforma central. C se arriesga aventando la oro esfera. Oye, por poco queda enterrado a raíz de eso. Oh, rayos, perdón, es que dobles es algo caótico para el resolvito. ¡Oh, no! Tenían todo para quitarle de stock ahí también, pero no. Después del entierro, C fue quien perdió la suya y ahora Leaf está en porcentajes rojos y parece que Krauser podría acabar con él en cualquier momento, pero si acaban primero con el stock de Radiovni, lo obligan a robar vida. Y ahí ya sería mucho más sencillo lidiar con el Game & Watch, porque quedaría fuera de la imagen. Y yo creo que es mucho más sencillo lidiar contra un Wolf que contra un Game & Watch solito, pero no. Con eso se nos va Leaf después de que se tuvo que robarle stock. También Krauser se va. ¿Podría hacer marcarse el 2v1? Tiene a Radiovni en porcentajes altos, pero no. Afuera del stage sufres. Ah, no hay 2-frame. Pero tampoco hay regreso. Ahí sí. Y bueno, se acabó esto. A la gran final se van Krauser y Radiovni, los invasores de Irapuato.